Te voy a señalar lo que reiteras. Acaso no lo sepas, pero insistes a veces en hacerlo, y yo sé que te sale por descuido. Son ecos interiores que surgen inconscientes de ti mismo, al igual que los gestos o que las muletillas discursivas que acaban delatando tus costumbres o incluso tus manías personales. Las tuyas te señalan, no puedes evitarlo, y hacen que te distingan cada vez que introduces unos cuantos mensajes habituales. Te voy a aconsejar, pese a todo esto, que los mantengas todos, pero que los manejes con cautela, lo mismo que otras cosas que son propias de ti, para que no descubran todas tus obsesiones y nadie te defina, pese a las apariencias, con eso que llamamos superficialidad.